Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección Entrenamente, serie en donde ejercitamos esta hermosa parte de nuestro cuerpo. Soy Janoski y estás en mi canal Ingeniazo. Agudicen su perspicacia, mis amigos, porque hoy veremos 5 acertijos paradójicos. Cuando estaba en la universidad y necesitaba dinero, yo hacía clase a personas de distintas edades, muy adultos y muy pequeños. Entre ellos había un niño, Javier, que siempre me mostraba adivinanzas. Saludos, Javier, si estás viendo esto. Y una de esas adivinanzas era esta. Tengo un barril sin tapa. ¿De qué lo puedo llenar para que pese menos? Tienen 10 segundos. Vamos, piensen como un niño para adivinar. De agujeros. Felicitamos a quienes respondieron bien. De Instagram a Arriaga4658 y Garrido Israel 7. En Facebook a Oscar Carvajal y Andrés Pequevielma. En TikTok a Gerson Bermúdez 7 y Gillespie. Y a propósito de agujeros, el segundo acertijo dice así. ¿Qué cosa tiene agujeros por todas partes y aún así puede contener agua? Tienen 10 segundos. La esponja. Felicitamos a quienes respondieron bien. En Instagram a Mango y a Carito 2033. En TikTok a Estoy Aburrido y a Blas3 Bebo. El siguiente acertijo es un clásico, tal vez lo hayas escuchado antes. Tiene muchas versiones, esta es la mía. Dos padres, cada uno con su hijo, entraron juntos a una frutería. Compraron 3 manzanas y cada uno se comió una entera, sin que nadie falte. ¿Cómo esto es posible? Tienen 15 segundos. Las manzanas no son especiales ni nada, por ahí no es. No es un solo hijo, hay 2 hijos, por ahí tampoco es. Son abuelo, padre e hijo. En ningún momento se dijo que eran 4 personas, solo 2 padres, abuelo y papá, cada uno con su hijo, papá e hijo. Felicitamos a quienes respondieron correctamente. En Instagram, a Werner1112 y a MaríaOs86. En TikTok, a Mimi Targaryen y a Barry43. En el siguiente acertijo debemos viajar lejos de la ciudad. Hará mucho calor. Un hombre camina en un árido desierto, de mucha arena y todo plano. No corre viento ni nada que mueva la arena. El hombre se da media vuelta, mira hacia abajo y ve que no hay nada de huellas. ¿Cómo esto puede ser posible? Tienen 15 segundos. El hombre camina, no está levitando ni nada raro, por ahí no es. No hay fenómenos meteorológicos que borren las huellas, por ahí tampoco es. El hombre estaba caminando hacia atrás. De esta forma, al darse media vuelta, no podrá ver ninguna de sus huellas. Felicitamos a todos quienes respondieron correctamente. En Instagram a Jorge Larellano, a Daniel Bonfire y a Alexis Fizz, quien aprovechó de mandar un saludo a la comunidad de físicos de la Universidad de Guadalajara de México. En Facebook a Jenny Claros y a Genoa Shinkei. En TikTok a Wicker Heart y a Ramsés Palacios 4. En el siguiente acertijo estaremos conduciendo un automóvil y... Hay un gran apagón de energía eléctrica, que afectó a todos los edificios y dispositivos de señales, como los semáforos. Nada funciona. Desafortunadamente, nuestro auto tuvo un desperfecto, y se apagaron todas sus luces. Justo se nos cruza un hombre vestido de negro, de tez oscura, totalmente distraído y solo en toda la calle, sin nada reflectante. Además, está muy nublado. Sin embargo, logramos verlo y frenamos. Considerando toda la situación descrita, ¿cómo logramos verlo? Tienen 15 segundos. No tenemos nada que emita luz que podamos usar, o que nos ayude, por ahí no es. No tenemos lentes de visión nocturna ni nada por el estilo, tampoco es por ahí. ¡Es de día! En ningún momento dijimos que era de noche. Felicitamos a nuestros amigos que respondieron correctamente. En Instagram, a DonVito95 y a Emanuela Neira. En TikTok, a JFuentes2411 y a HoneySugar1. ¿Qué tal les fue con los acertijos paradójicos? ¿Cuáles de las 5 pudieron hacer? ¡Comenten!
¡Vamos! Escriban sus comentarios, cuéntenos, así nos ayudan a impulsar este video. Muchas gracias por jugar con nosotros. Tenemos también acertijos lógicos, juegos de palabra y contenido científico. Este es un canal muy bonito, échenle una mirada. Y nos vemos tú y yo hasta la próxima vez que me presionen play. Adiós.